Hola, soy Merodaku y estamos en un vídeo de Skyrim, y esta vez es de Skyrim Arena, que justamente es el oso cavernario contra el lobo, que ya sería, de alguna manera, como deciros, se completaría ya que todos han peleado, ¿vale? Ya no habría ninguno sin pelear. Lo que pasa es que lógicamente se tienen ahora que enfrentar todos contra todos. De acuerdo, o sea, para haceros una idea más gráfica, el gato se habrá peleado, el cangrejo de barba ha peleado, el troll, la araña, el hombre oso y el gigante ya han peleado. Solo faltan ellos dos ya por pelear, pero ya el siguiente vídeo sería el gigante contra el troll y la araña congeladora contra el hombre oso. Pero de todas maneras se tienen que enfrentar también el gigante contra la araña y el troll contra el hombre oso, y etcétera, ¿vale? Así que bueno, sin mucha más dilación, vamos a sacar a este oso. Un segundito. Vale, genial. A ver, por mí a la primera. Un segundito, lo arreglo. Bastante agresivo, no sé yo lo que le va a durar el lobo, ¿vale? O sea, yo creo que lo va a durar segundos. Vale, ahora sí vamos al lobo. Y ya van, ya van. Voy a coger un momentito el arco. Y a ver cuando deciden atacarse. ¿Por qué deberían de atacarse? ¿O no se van a atacar? ¿Por qué? Bueno, para eso tengo arreglo, ¿vale? Para eso cojo el frenesí un segundito y ala. ¡Ey, qué raro! Pues no se atacan. Yo pensaba que se atacaban, ¿no? Pues nada, lobo. Atácale. Pero no vengas a mí. Cogemos el arco y vamos a la batalla. Vale, lo dicho. Le va a durar le va a durar este round 1 el lobo. Bueno, el lobo no se lo va a durar nada. O sea, de 2 zarpazos. O sea, y el tercero, adiós. Wow, qué combate más. En fin, round 1 gana el oso de cueva. Nada, bastante fácil, la verdad. Aunque me ha extrañado que no se atacaran entre ellos, la verdad. Que tuviera que utilizar el frenesí. Bueno, el oso, como veis, del esfuerzo que ha hecho, se ha echado a dormir. En fin, vamos a round 2. Vale, vamos a round 2. Voy a preparar el frenesí. Y sacamos al lobo y al oso cavernario. Round 2. Frenesí. No me ataques, por favor. Vale. A ver, de cámara lenta. Uf. O sea, no le dura nada, Yo sé que el lobo, pues bueno, es de los enemigos más débiles del juego, ¿vale? Pero, joder, de 3 golpes. Es que hasta el cangrejo de barro se ha comportado más heroicamente, ¿eh? Y eso que también tiene a un gato sable delante, Pues nada, se acuesta el oso. Y nada, vamos al round 3. Ya que esto está haciendo una batalla, pues bueno, hay que hacerla, porque son las reglas, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que verla no tiene mucha historia. Vamos a ello. Vale, vamos al round 3 y definitivo, porque va a ser 3-0 de este oso de cueva. Y empatarían a 4. El oso de cueva, el oso cavernario, el gato sable, el troll y el gigante, ¿vale? El hombre oso es uno de los que también se supone que estarán arriba, pero no tiene ningún punto porque perdió contra el gigante. Así que va a estar bastante reñido, ¿eh? Está bastante guay. Vale, empezamos. Sale el lobo y el oso. El round 3. Tenemos frenesí. Pero no venga hacia mí.
Uf. Le va a durar. Nah. Fíjate, mitad de vida luego. Y muere. Madre mía. De un zarpazo. Es que no mete. O sea, como mucho da 13. Le dura 3 zarpazos nada más. Le dura 3, bueno. 3 puntos para el oso. Fijaos cómo lo celebra. Con su mandíbula. Bueno, intimidatorio un poco. Con esos dientes. Y nada, 3 puntos para el oso. Que empatan. Ya son 4 los que empatan. Como ya he dicho. Y nada, se pone bastante interesante. La verdad. Sobre todo el siguiente combate me va a parecer. Le tengo ganas, le tengo ganas. Gigante contra troll. Eso me va a parecer que va a estar muy, muy chulo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Yo sé que ha sido un vídeo muy cortito. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ese rival que había hoy. Y el lobo, pues bueno, ha hecho lo que ha podido, pero. Contra el oso no tiene mucho, ¿eh? Y yo creo que el lobo incluso también pierde contra el cangrejo de barro, con lo que he visto también, ¿eh? Pero bueno, ya se verá. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Adiós.